Bueno, yo acabo de llegar a la Archicueva a buscar unas cosas y de repente me encontré. Ustedes saben, digamos, digamos, la anécdota de la orgía del caballo y el unicornio. ¿Cómo les va? Diga, le hago una pregunta, don caballo. Sí, me quedo. Y vos no te rías. ¿Vos sos nena? No, es un unicornio. No, es un unicornio, ¿Y por qué ¿viste? es rosa? Sí, esto es así. Está de moda el rosa. Ah, no, Sí. no tiene. Escuchame una cosa, caballo, tengo una Sí, pregunta. decime. Por ejemplo, cuando tenés que por ejemplo, ponerte antiparras Te voy a preguntar para una andar cosa. en No, moto, ¿cómo no haces? me preguntes boludeces y no te peleé con los pibes. Te voy a pedir dos cosas. ¿Cómo haces para ponerte el casco para andar en moto, por ejemplo? No, yo voy en el sidecar. El que maneja acá es el amigo, ¿viste? ¿Viste? Y tiene un casco con un agujero acá, ¿viste? Claro. Se lo pone y además agarra wifi, ¿viste? Él es así. Es así. Esto es grosísimo. Yo no, la verdad que no. No sé qué te llama tanto la atención. Y un caballo que habla, es jodido. Y Bueno, bueno. buenas tardes, Mr. Ed. Caballo con vos no hay dos, no hay dos. Hay Decía. dos. ¿Eh? Hay dos. Hay dos, ahora hay dos. Está el Vos sos un unicornio. unicornio. Está el unicornio, le llamo Unibike. Y yo, viste, soy Mr. Horse, que soy como una especie de Thanos romano de los caballos, viste. Yo les digo, elaboro eso. Esto es muy bizarro, ¿eh? Bueno, seguimos.